Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a la polémica de Win Sports. Hoy aquí con una brisa bacana, como diríamos en Barranquilla, una brisa sabrosa, aunque la temperatura se ha bajado un poco. Se ha bajado bastante. El último día donde estamos listos para comenzar los cuartos de final en esta Copa América que nos ha dejado muchas cosas que analizaremos en el día de hoy, por supuesto, con lo que viene para Colombia enfrentando a la selección de Chile. Voy a comenzar con el sondeo, que hoy lo pusimos un poco tarde en todas las cuentas. El sondeo es numeral la polémica. Con numeral la polémica, ustedes en Twitter tienen la posibilidad de comentar y de darnos sus opiniones en torno a los temas que tratemos en la polémica. Y con Samba presentamos el sondeo de la polémica. Sondeo numeral la polémica, arroba Winsports TV, arroba Oscar Rentería J, arroba Diario Deportes, arroba LF Suárez DT, arroba Cesaralo. ¿Cuál fue el mejor jugador de la primera fase en la Copa América? Wilmar Barrios de Colombia, 63%. Everton de Brasil, 22%. Cavani de Uruguay, 12%. Vidal de Chile, 3%. Pasamos de 3.000 opiniones. Puede que alguno de ustedes tenga otro jugador, pero escogimos estos cuatro con base en un análisis que hemos hecho de lo que ha pasado en los tres juegos de cada selección en la Copa América con Samba. Ingresa a samba.co, haz tu primer depósito y recibe el 100% más hasta 200.000 pesos, porque para ganar hay que jugar. Autoriza con juegos. Hoy el diario Globo Esporte sacó una lista del equipo ideal de la Copa América en la primera fase, en los tres partidos de cada selección. Don Luis Fernando Suárez, con las buenas noches. Y a polémica que originó. Hay seis jugadores de Brasil, un solo jugador colombiano, James Rodríguez. El más votado fue Dani Alves, de Brasil, con 38.000 opiniones de los lectores. Y el segundo fue James Rodríguez, con 35.000 opiniones de los lectores. Profesor Suárez, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo para Hugo y para Oscar, para todos los televidentes. Bueno, yo creo que seguramente se hizo y el sondeo fue más hecho y la gente que votó lo hizo más con el corazón que con otra cosa. Eso es algo que me parece que se nota en todo esto cuando eligieron, sobre todo a los brasileros. Es lógico que se presente. A mí lo que más me maravilla y me gusta es que cuando se pone, por ejemplo, un volante de contención, alguien defensivo y saca la votación y diferenciándose, como en el caso de Barrios, con los que pusimos, me parece que es muy bueno. Habla bien de lo que la gente piensa respecto a un jugador de carácter netamente defensivo. Y eso me parece que es raro, extraño. Que y bueno, son los últimos en mencionar. Pero por favor, siempre. Claro, sí, claro. Son los que menos cobran también. Y fíjese que aparte de que se votó porque fue en Brasil con el corazón, con la pasión por la selección de Brasil, creo que también se votó con el recuerdo de las figuras, porque se puso en el ataque a Cavani, a Messi y a Suárez, cuando creo, no Guillera, que ni Messi ni Suárez han hecho méritos para estar hoy en una selección ideal de Copa América. Por lo menos no han estado en el nivel que nos acostumbran a mostrarnos. Es un caso parecido al de la rueda de prensa hoy de Berizzo. Berizzo dice, es que nos podemos transformar en un rival peligroso. Entonces, después de ver los tres partidos de Paraguay, ¿qué tendrán que hacer para volverse un rival peligroso? Yo me puedo volver millonario si me gano la lotería. No, y si, pues, si no la compro. Pero es complicado. Pero es así curioso, la compra, ¿no? Es complicado. Es curioso que después que entra con dos puntos, con menos uno, el último invitado, dice, es que nosotros nos podemos convertir como la Cenicienta. Ahora, en el fútbol de hoy pasa cualquier cosa. Pero puede ser, porque, por ejemplo, no solamente Paraguay. Nosotros hoy, por ejemplo, hablamos en el caso específico de Argentina. Y Argentina no hizo pero una... Pero, profe, después de los tres partidos que usted le vio a Paraguay, ¿qué tiene que hacer? No, pero es lo mismo que uno podría decirse, preguntarse, después de los tres partidos que usted hizo con Argentina. Lo que pasa es que Argentina tiene un as, un póker de ases. Pero sabe una cosa, yo no creo que Argentina sea un gran equipo en esta Copa América, vaya a ser un gran equipo. Yo creo que esa nómina, esa estructura, ese concepto que han manejado, se cae. Para mí, y lo digo ahora,
¿Está bien? Antes de que arranque los cuartos de final. Bueno, don Oscar Rentería. Muy callado. ¿Usted cree que cuántos jugadores de Colombia merecerían estar en el once ideal de Copa América? Antes de responderle, primero a usted, don Luis Fernando Suárez, estoy callado porque me gusta esperar con disciplina que me den el cambio, ¿me entiendes? Disciplina. Y como siempre es el disciplina. Último cambio, pues yo ya estoy acostumbrado a eso. No, esto es rotativo, don Entre Oscar, otras sabe, cosas... Aquí tengo la lista. Bueno, como la polla. Quiero empezar con algo muy curioso. Un mensaje que nos envía nuestro gran amigo desde Cali, Luis Fernando Lenis. Un abrazo para él, para don Luis Fernando Lenis. Que me pareció Lenis. Curioso. Resulta que un periodista ruso le hizo una entrevista a Pelé y le preguntó, ¿la selección de ustedes del año 70 le ganaría a la selección argentina de esta Copa América de Brasil? Y Pelé le contestó, sí, claro, le ganaríamos. ¿Por cuántos goles? 1-0. Dijo, solamente por 1-0, le dije, sí, porque es que ya nosotros tenemos más de 75 años cada uno. Está bueno el cuento. Está bueno, ¿cierto? Claro. Y ahora sí, usted me preguntó. Bueno, primero, Messi no tiene por qué estar ahí. No ha sido jugador estrella de esta Copa América hasta ahora. Segundo, me parece que Barrios es un digno representante de Colombia en ese sondeo que hizo la prensa brasileña. Y buscando otro... A ver, como para destacarlo en por ejemplo, fue James. Fue James, el de los brasileños. James. Ah, bueno, entonces, el de los brasileños, James. Nosotros es que colocamos nosotros, a Barrios. Colocamos a Barrios, ¿por qué? Porque hicimos una encuesta de cuál había sido el mejor jugador colombiano en la primera parte Barrios. De la Copa América y salió Barrios. Bueno, yo diría que Barrios primero y me parece que James el segundo. James, profe Luis Fernando, es el mejor volante 10, hablando en términos clásicos, de la Copa América. De en este momento sí. Sí, sí, yo... ¿Por encima de Lodeiro, por ejemplo? Lodeiro está jugando más como un extremo por izquierda. Sí. O sea que si hay un volante clásico, me parece que... En claro este que momento James es... también ha jugado un poquito por el extremo. Sí. Y por la derecha. Pero también. Por la derecha. Pero la derecha. Por la derecha. Ha jugado también. Por todas partes. Sí, sí. No, pero es que James es ahí... tiene que estar en esa lista por el talento, viejo. Es que, ¿qué otro jugador con ese talento? Claro que Lodeiro Everton. Hizo un primer partido muy importante con Uruguay. ¿Quién? Lodeiro. Ah, Lodeiro, claro, sí, sí, juega sí. De extremo, de extremo. Pero digamos que en esa función bueno, es bueno de volante también, de segunda línea. Mirar ahora esa evolución que se debe dar en esos puestos, en lo del volante de... El volante 10-10 clásico, el pibe por la mitad ya desapareció. Está, la tendencia es ahora a desaparecer. La defensa de Colombia que ha jugado bien. ¿No merecería un puesto ahí, uno de los centrales ahí? Es que eso fue lo que hablamos sí, pero, cuando pero, empezamos con Barrios. Pero paren, porque de pronto, paramos. De pronto vamos a terminar como los brasileros metiéndose no, en no, 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 no. No, pero por ejemplo, yo creo que James Barrios y un defensor, uno, Hugo, uno. ¿Sabe quién te sigue? Uno de los centrales, Marquinhos, no ha sido la gran figura porque metieron a Godín. Creo que a Godín lo meten por imagen. Porque tampoco sí, es que a Uruguay lo hayan inquietado es que demasiado. Me parece que los 11 que están en esa situación del periódico brasilero, muchos es por imagen. Sí, sí. Bueno, muchos. Sí, sí, sí. Suárez es por sí, imagen, es. Messi es por imagen. Bueno, retomando eso que acaban ustedes de decir, en la votación nuestra también es porque es colombiano, que Barrio lleva esa ventaja sobre los demás. Yo también creo que tiene que ver. Sí. Tiene que ver. Ahora, yo claro, porque es que uno... Generalmente las votaciones lo hace con un poco de sentimiento y de corazón. La cantidad de votos de Colombia es superior, con toda seguridad, a la que llega del exterior. Barrios lleva el 64%, pero hagamos el siguiente ejercicio. Hugo. Señor. ¿Barrios ha sido más que Everton de Brasil? Sí, porque le ha servido mucho a su selección. Aunque yo creo que Everton, para mí, ha sido el mejor jugador de la Copa América. Porque cuando entró, resolvió. Yo comparto esa pero opinión. Pero son, y resolvió son, bien. Son dos jugadores diferentes. El uno es delantero, totalmente. El otro grande. Sí, pero la figura de la Copa América es uno solo. Juegue de arquero, de defensa, de goleador, de lo que sea. Claro, es pero pongámoslo, solo. Comparémoslo con Cavani, que ha hecho dos goles. ¿Ha sido más Cavani o Barrios? Creo que lo más importante en esto ni quieras compararlo con Cavani ni con Everton. Sino me parece que Barrios... ha apostado él a la selección. Y en la posición donde él juega, me parece que es el mejor. De todos los equipos. Rara vez escogí un volante de marca. Sí, por eso. No, pero eso rara, es lo que pero está hablando. Si me voy a poner a ver los volantes de recuperación que tiene la Copa América, me parece que el mejor ha sido Barrios. De sí, todos. En algún momento en se escogió a Dunga, ¿no? Y ¿se acuerda usted? Claro, sí. Y en creo algún que lleva, momento y creo se escogió que lleva a Dunga. En el 89. Se escogió creo que a Dunga. Ventaja. Como el mejor bueno, ahora, les hago otra pregunta, don Uguillera. ¿Ustedes creen que lo que hemos visto de Copa América hasta ahora... ¿le aporta al fútbol suramericano como para recortarle ventaja
al fútbol europeo a nivel de selecciones? ¿O todavía seguimos muy lejos? Yo creo que esta Copa América debiera servir, César, y lo que hicieron algunos equipos nuestros en el Mundial, como el caso de Argentina y demás, debe servir como un tema para comenzar a hacer lo que tenemos que hacer para recuperar el terreno que hemos perdido. Porque esa es una gran verdad. Hemos perdido bastante terreno. Todavía nos siguen llevando todos los jugadores. El jugador que medio salga se lo van llevando. Ahora, entre otras cosas, Díaz va para el Zenit, donde está Barrios. Esa es la última noticia. Y ¿por cuánto? Dice que el Zenit quiere a Díaz y a Cantillo. Cantillo parece que va al Porto. Ok, parece. El Porto también los quería los dos, ¿no? Sí, los quería los dos. Y ofreció 15 millones de euros por los dos. Sí, 14 puntos, sí, eso. Ahora, ¿por el 100% sí, o por el 70%? No, Don Fase está como guardando un poquito. Ahora, mire para lo que está sirviendo esta Copa con los árbitros. Y creo que es la primera vez que hemos ido a un torneo en que los árbitros han pasado casi desapercibidos. A no ser que sea por el VAR. Correcto. Por el VAR. Y lo mismo debe servir para el fútbol nuestro. Pasó en el Mundial de Rusia. Sí, hemos perdido muchas cosas. La selección de Argentina de hoy no es la misma. La selección brasileña de hoy no es la misma. Hasta hoy. Uruguay se mantiene con los consagrados, aunque han comenzado ya a arrimar también jugadores. Pero no cabe duda que tenemos que volver a recuperar el tiempo perdido en Sudamérica. Ahora, Luis Fernando, ya voy con Don Oscar Rentería. No, yo sé que de último me toca, sé. No hay un orden establecido, sí, sí, con anticipación. Sí. Luis Fernando, saquemos a Colombia, porque Colombia nos ha entregado muchas cosas buenas, bonitas, estamos ilusionados, estamos contentos, pero para evitar caer en el nacionalismo, en que porque somos colombianos hablamos de Colombia. Brasil, Chile, que es el último dos veces campeón de Copa América, Argentina, las demás selecciones, han ofrecido un fútbol como para tener esperanzas de que vamos a cortar diferencias con Europa. Creo que no. No, me parece que todavía estamos muy lejos. Lo nuestro me parece que me preocupa. Me preocupa que sí, se llevan a todos los jugadores, pero después, cuando nos enfrentamos a los equipos europeos, yo veo que tenemos mucha desventaja respecto a eso. Dentro de lo que yo veo, ¿quiénes podrían ser los más europeos ahora de los equipos sudamericanos? O al menos valorarse o evaluarse con los europeos. Para mí, Uruguay. Uruguay me parece que tiene... Yo, en cambio, creo que Uruguay no. Sí. Yo creo que Uruguay es el equipo tradicional. El equipo que juega 4-4-2. El equipo que no cambia sus jugadores de la posición básica y original. El equipo que siempre ha respetado un esquema. Uruguay juega lo mismo hace 8 años. Entonces, si juega lo mismo, yo no puedo decir que Uruguay es el que más se está acercando a los europeos. Yo creo que Colombia es el que más se está acercando a los europeos. Eso dijo... Por la presión arriba, por las transiciones rápidas, por el regreso rápido. Los resultados te darán la razón o no. Y la idea no es que tengas que jugar igual que los europeos, que venzas a los europeos con tus fortalezas. Claro. Eso me parece que lo sin más importante. Sin renunciar a tus fortalezas. Claro, pero ahí es donde viene un punto y se lo plantea Don Oscar Rentería. La fortaleza del fútbol suramericano siempre fue el manejo de la pelota, la técnica, esa picardía que tenía el jugador nuestro, que marcaba diferencia sobre la potencia y la velocidad del europeo. Hoy en día, el europeo también tiene técnica, también tiene talento. ¿No será que en Colombia, al perder eso que siempre hizo que Europa se fijara en Sudamérica y se llevara a los jugadores de esta parte del mundo porque marcaban esa diferencia, al acercarnos estamos quedando en inferioridad de condiciones porque en potencia y velocidad no podemos llegar a ellos? Pues yo le cuento algo. A mí me parece que el viento está... El viento está terrible, el viento es fregado. Pero, a ver, yo le quiero contar algo. A nosotros en el Mundial de Rusia no nos fue mal con los equipos europeos. No. Nos fue muy bien. No fue muy bien. No. Entonces, esa ya es una buena noticia para Colombia. Sí, le empatamos a Inglaterra y le ganamos a Polonia, que era el favorito del grupo, y le ganamos con una solvencia. Totalmente de acuerdo. Y con un fútbol que quisiera cualquier equipo del mundo. Ahora, este Brasil, hombre, no está rindiendo lo que tiene que rendir en la Copa América, pero a mí me parece que en la lista de las mejores selecciones del mundo, este Brasil cabe en esa lista. Sí. Cabe en esa lista.
Uruguay, el último Brasil que vimos en el tercer partido fue. Sí, pero yo le digo, este Brasil, es que yo veo la nómina de Brasil y me doy cuenta de que esa cantidad de jugadores, estrellas de muchos equipos, tienen que jugar necesariamente mejor en cualquier momento de esta Copa América. No es tan fácil, no va a ser tan fácil quitarle el título a Brasil, no va a ser tan fácil. Entonces, este Brasil para mí está en la lista de los seleccionados mejor calificados a nivel mundial. Ya en una segunda parte, yo me encuentro Uruguay. Y en esa segunda parte me encuentro a Colombia también. Pero en esa segunda parte, hoy no veo a Argentina. Claro. Porque si va a ser el papelón en un Mundial de Fútbol, por ejemplo, terrible, como el que está haciendo en esta Copa América hasta hoy... Pero ya lo hizo. Mañana, sí, porque mañana se la puede ganar la Copa América, pero hasta hoy, estamos hablando hasta hoy, porque adivinos no somos. Hasta hoy es un papelón lo de Argentina. Entonces, no cabe ni en el primer grupo ni en el segundo. Y para mí los demás, Chile... Es que estoy recordando la frase de Reinaldo Rueda que le comenté a usted hoy en el Pulso. A Reinaldo Rueda lo estaban criticando, lo siguen criticando, pero antes le daban con todo. No, pero ya se calmaron. No, ya se calmaron. Sí, pero se calmaron. Leíste los diarios pero, y... Pero primo del niño le daban ahora con todo. Hoy en el Mercurio hay inclusive una columna, una especie de editorial, donde le piden una especie de perdón a Reinaldo por la manera como lo trataron. Bueno, espérate que le gane Colombia a ver si le siguen pidiendo perdón. Entonces, mira lo que pasó. Le decían cada rato a Reinaldo Rueda, le decían lo siguiente. Es que usted tiene que ganarse la Copa América porque Chile tiene el equipo igual que ganó las dos Copas Américas anteriores. Y le dijo Reinaldo, les contestó en una rueda de prensa. Hombre, la Chile que va a jugar la Copa América en Brasil, no es la Chile que se ganó las dos últimas Copas Américas, es la Chile que quedó eliminada del Mundial de Rusia. Ahí quedaron listos. Excelente. Ahora, ahí quedaron Fernando, listos. Cuando yo digo que Uruguay juega lo mismo de hace 8 años, no quiere decir ni lo afirmo de que juegue mal, porque sigue jugando bien. A ver, pero ¿en qué va la diferencia, César, respecto a esto? No es jugar igual que el europeo. Me parece que uno no tiene que estar... Sí, yo estoy de acuerdo. Uno tiene que modelar. No, por eso le digo. Pero ¿en qué nos están ganando los europeos? Porque es que a veces en el afán de ser europeo, como le sucedió al fútbol argentino... No jugamos ni pierde la esencia. Pero ojo, que es que ¿en qué nos están ganando? Nos están ganando en potencia, en fuerza... Y nos están ganando en que ya están mejores técnicamente. Mientras tanto, nosotros, los latinos... estamos trabajando, todavía seguimos pensando en el talento, en la técnica, pero lo demás nosotros no lo hemos trabajado. La técnica de ellos, Fernando, en velocidad... Le quiero hacer una pregunta a usted. Sí, señor. El tema que usted plantea. Es que nosotros no podemos tener todo del fútbol. ¿Por qué no? Espera un momentico. No, porque no es así, no lo tiene ninguna selección, no puede tenerlo todo. No. Una selección perfecta no existe. No es un equipo perfección, de fútbol perfecto no existe. Es trabajo, el famoso tema de la sábana, por eso. La cabeza. Ahora, yo le cuento, si los uruguayos tienen potencia, por ejemplo, nosotros tenemos una rapidez que ellos no tienen hoy día. Somos más rápidos. Pero esta mañana... El fútbol es un compendio de cosas. Y tenés que manejar cosas. Hay que tener un poquito de todo, pero nosotros antes, no tiene nada. Nosotros antes ganamos solamente con técnica, pero después, poco a poco, el europeo conoció muchas cosas, aprendió en la parte técnica, y después, con su potencia, con sus fortalezas, le fue ganando Pero se llevaron los jugadores de aquí, eso le sirvió para Europa. Y hay una cosa que es definitiva y es la preparación. La preparación hoy es muy científica. Sí, y hay todavía países suramericanos que van retrazados. Ahora, esta mañana le preguntábamos a Dudamel, creo que fue Liliana que le hizo la pregunta. Bueno, hemos hablado de todo y Colombia. Dice, utilizó esta expresión, Colombia se modernizó. Yo nunca había visto una Colombia... Pero es el roce, Hugo. Sí, nunca había visto una Colombia presionando, nunca había visto una Colombia física. ¿Se acuerda que aquí hablamos de la la preparación? Hoy hablaban los chilenos de que Colombia era más física. Mira, si ellos. Colombia no tuviera jugadores en Europa, no estaría haciendo lo que está haciendo. Pero espérate. Uruguay tiene jugadores en Europa, Brasil tiene jugadores en Europa, Venezuela mismo tiene jugadores en Europa, no, de acuerdo. Chile también. Y eso les ha servido, a todos Ecuador. Les ha servido. No, ¿Y por qué perdemos contra ellos? Lo que estamos diciendo es que todavía no nos acercamos. ¿Y por qué perdemos que contra ellos? Sigue habiendo diferencias abismales, es que... aunque hoy exportamos más a Europa que antes. Pero yo les pregunto una cosa. Colombia tiene otro sabor. Antes de ir a la pausa, ¿hace cuánto Argentina no hace una gran venta a Europa? Es cierto. Mucho tiempo. Es verdad, es verdad. Y hoy vende jugadores... que juegan en el... No, que no juegan. Argentina se ha vuelto el vendedor de los jugadores de otro lado, que hablábamos ahora Argentina cuando veníamos para acá. Argentina vende a Rusia, por eso, entonces, vende a Ucrania. Pero mire lo que yo le digo, por ejemplo, el caso de Barrios. Barrios lo vendieron no sé en cuánto, en 1 millón y algo, bueno, póngale 2. 1.800.000, lo que sea, sí. Dos
se lo vendieron a Boca, ¿sí? Sí. Y ahora lo vendieron en 17-20 a Rusia, los argentinos, ¿no? ¿Por qué razones nosotros en Colombia tenemos que ser vendedores solamente para Brasil, para Porque Argentina? No tenemos ni la historia, ni el mercadeo, ni la carreta de los empresarios argentinos. No, César. Argentina durante 50 años vendió jugadores por el gráfico. Nosotros no tenemos la infraestructura para manejar eso. Hay que crearlas. Pero es un tema de mercadeo y de historia. Y de trabajo en las divisiones menores. Argentina ha vendido jugadores durante 100 años. Nosotros llevamos 10 años. Pero hablando los equipos que tienen mercadeo. Sede deportiva donde se puede trabajar. El Deportivo Cali, Atlético Nacional, La Equidad. Lo cierto del caso, eso es como la plata. Cuando las cosas las vende un rico, valen una plata. Cuando las vendemos entonces seguimos siendo pobres. Pero nosotros no podemos. Cuando las vende Argentina, valen un dinero. Entonces, ¿por qué no hacemos contacto, por ejemplo? A ver, ¿qué contactos se hacen en Colombia con empresarios famosos en Europa? Mira, pero aquí hay contactos. Mira, el que más tiene es Helmut Wenig. Cuando Borré fue al Atlético de Madrid, Jorge Méndez y él se reunieron. Y entre Jorge Méndez y él hicieron el negocio. Eso está bien hecho, porque Méndez es figura ya. Y le doy otro caso, José Castaño. Y ha seguido trabajando. Claro, su amigo en Cali, José Castaño. Su socio es el italiano que llevó a James al Bayern Múnich. Sí, señor. Y el italiano que lo está llevando al Nápoles. Es que por ahí es la cosa. Claro. Es que los empresarios nuestros no tienen todavía la posibilidad de negociar tan directamente con los equipos grandes del mundo, pero a través de un colega europeo lo pueden conseguir. Pero ya se rompió el cristal, eso me parece que tiene su razón de ser, pero tiene otras razones de ser. Barrios, y vuelvo a mencionar a Barrios, porque Barrios se fue de acá todavía sin haberse formado correctamente. Y es lo que, por ejemplo, ¿dónde se formó Barrios? En el Boca. En Boca. Lo ayudaron a formar. ¿Usted cree que un jugador de Argentina que venga a Colombia se forma en Colombia? No, por eso. Hay una diferencia Por eso es lo que tenemos que hacer, crear la infraestructura para formarlos aquí. Dos historias rápidas. El que hace el negocio de Barrios es Luis Felipe Pozo. Que es bueno. Que es excelente también. Es un excelente empresario. Tiene el mismo nivel de seguimos teniendo los empresarios. Y una historia. Cuando Teófilo Gutiérrez fue a Turquía, Pachón siempre apareció que había sido el que había hecho el negocio. El que hizo el negocio fue Pozo. Pero seguimos pensando que los empresarios son los más importantes. No. Me parece que lo más importante... En el merchandising, sí. Si los equipos manejan una infraestructura mejor... Yo creo que el tema también es de historia. Hasta el más humilde de los jugadores ya tiene representantes. Sí, hasta el más humilde. Le voy a contar una cosa fácil. Hasta usted tiene representante, don Luis Fernando. Y no sé si sea bueno. Un gran empresario puede vender un paquete, pero un mal empresario a lo mejor no vende la gran figura. La gran figura, seguro. Así es. Un buen empresario, mire, usted tiene empresario, ¿por qué se queja entonces? No me estoy quejando. ¿Por qué se solamente estoy diciendo que de pronto hasta esos empresarios podrían estar vendiendo, en lugar de estar vendiendo a Argentina, en lugar de estar vendiendo a Brasil, en lugar de estar vendiendo a México, podrían esos mismos empresarios, si hay una infraestructura bien manejada en Colombia y si a los jugadores de verdad los terminamos, Luis Fernando, eso es de tiempo. El día que Colombia gane Copas América, el día que ganemos Copa Libertadores, si nosotros ganamos Copa Libertadores, inmediatamente los jugadores empiezan a valer mucho dinero. ¿Por qué Díaz hoy? El tema de Díaz es claro. Cuando a Díaz lo iban a vender hace un año, valía 5 millones de dólares. Luego Díaz fue campeón con Junior. Luego Díaz entra en un primer semestre cayó regular. Y yo recuerdo que la gente en Barranquilla decía, no, es que se nos están desvalorizando los jugadores. Hoy, con vale un partido más de Selección Colombia, mire, uno ya vale 10 millones de dólares. Mire, claro, y el otro tema es el siguiente, que se acaba de vivir inclusive en Junior, no sé, creo que no ha estado usted todavía allí. River Plate, el rollo de River Plate. Bueno, finalmente no se hace el negocio. Díaz va donde Don Fad, dice Don Fad, es el futuro mío, de mi familia. Dice, trae a tu familia, llevó a papá, a mamá. Entonces le dan un apartamento, le triplicaron el salario, perfecto, y siguió trabajando. Pero si ese negocio no se hace finalmente, el que va es el papá o la mamá. Mire, hombre, por favor, ayúdenos, es el futuro de nosotros.
Y ese es un tema que hoy pesa mucho. Es más, le voy a decir otra cosa. Los jugadores menores de edad, de menores de 18 años, el padre de familia lo puede reclamar a través de la patria potestad. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya vamos a seguir, que está interesantísimo el diálogo hoy de fútbol en la polémica. Sondeo numeral la polémica, ¿cuál fue el mejor jugador de la primera fase de la Copa América? 65% Wilmar Barrios, 21% Everton, 12% Cavani, 2% Vidal. Nos escribe la gente. Diana Agudelo dice, me parece que Barrios ha sido el mejor, pero no descarto lo de Everton en Brasil, que cuando entra define. Cecilia del Valle, numeral la polémica. En Colombia sí se formó Armani como arquero, actual titular de Argentina. Tiene toda la razón. Doña Cecilia, tiene razón, pero son excepciones que confirman Fernando, la regla. No perdonan, televidentes no perdonan una. Ahora, es un concepto lógicamente que sí, es una excepción que confirma la regla. Vale, en Argentina se formó James, se formó Falcao, se formó Iván Ramiro Córdoba, se formó Yepes para ir al fútbol de Europa. David González. Ángel. Está protestando por la formación Ángel, que pongan el resto de Brasil. Daniel Gómez dice, de pronto Armani se formó en Colombia. Tiene razón, se formó en Atlético Nacional. Ya seguí. Muy bien, escribe María del Socorro F, dice, la final de la Copa América va a estar vestida de amarillo. Brasil y Colombia, numeral la polémica. Las señoras están escribiendo mucho. Pero mire, noche, ¿no? Mire esto, Gina Rodríguez, que nos escribe siempre. Gina dice, numeral la polémica. Brasil, así no tenga Neymar, es el mayor candidato a ganar la Copa. Primero por su nómina y segundo por la localía. Independientemente de esto, yo sigo confiando plenamente en la selección Colombia. Escribe Angélica Manrique, el mejor jugador de la Copa América hasta ahora ha sido Wilmar Barrios. Ha marcado diferencia sobre el resto. Y otra mujer, Kenia Barrios, numeral la polémica. Si hay algo claro, es que tenemos una gran selección. Oye, escriben saludos, bien. Excelente escriben programa. Bien. Pero claro, por supuesto, pero todas las mujeres, y nos encanta que escriban. En los estadios, yo creo que van más mujeres que hombres. ¿Usted vio el dato del rating del partido Colombia-Qatar, que ha sido el más alto? 51% mujeres en televisión, sí. 49% hombres. Bueno, con claro, don Campo Elías Terán y la información de la Selección Colombia para meternos al partido frente a Chile. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estadio Municipal Paulo Machado de Carvalho, conocido en el ambiente del fútbol como Pacaembu, recibió por segundo día consecutivo los entrenamientos de la Selección Colombia y la entrevista colectiva de dos jugadores. Escuchemos a Davinson Sánchez hablando sobre las modificaciones tácticas de la selección chilena. Decir que Chile solamente es fuerte adelante es mentira. Yo creo que lo ha demostrado en la Copa, lo ha demostrado que... O para... Mí en lo personal, una de sus fortalezas es en la mitad de la cancha, por su manera de jugar, por proponer los partidos, por tener la tenencia de juego. Y todos han visto de que, no sé si es la única selección que ha cambiado de módulo, de 4 a 3 en defensa. Entonces, obviamente, siempre para nosotros va a ser importante, no solamente como defensores, me enfoco más como equipo, sacar la portería en cero porque... Como todos saben, la calidad de los jugadores que tenemos en la parte de adelante, en cualquier momento Colombia puede hacer daño. Recordemos que Davinson Sánchez y Mateo Zuribe fueron dirigidos por el técnico Reinaldo Rueda, técnico de La Roja, y campeones de la Copa Libertadores con Atlético Nacional. Las dudas, ¿habrá cambios en la mitad de la cancha? ¿Seguirá Cuadrado o será reemplazado? Y además, si Luis Díaz o Roger Martínez estarán desde el arranque acompañando a Dubán Zapata. Un abrazo para todos, compañeros. Las dudas, dice Campo, profesor Luis Fernando Suárez, ¿habrá cambios en la mitad? ¿Usted cree que va a haber cambios en la mitad? La gente habla de la posibilidad de sacar a Cuadrado. La posibilidad de sacar a Mateus también existe. Yo no creo que cambie mucho de los volantes interiores. De pronto, lo que veo, si hay alguna posibilidad se puede presentar, sería lo de Díaz, que me parece que hizo un buen partido. Díaz por Martínez. Por Arias. Martínez. Ah, Díaz. Pero Díaz, es que Martínez Díaz también hizo un buen partido. Sí, 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 pero... No sé, de pronto lo que veo yo es que es más especialista Díaz jugando de extremo que el mismo Roger. ¿Y qué piensa don Oscar? Yo voy a recordar algo que tuvimos oportunidad de conversar los dos con Bernardo Redín.
y que me disculpe Bernardo, pero él sabía que era para trasladarlo aquí. Que usted polémica. Es una tumba con internet. No, él sabía que era para trasladarlo a la polémica. Y con parlante. Yo le pregunté a él, a ver, ¿cómo ha planificado Chile su forma de jugar en cuanto a un esquema madre para los partidos? Y me dijo, nuestro esquema es 4-2-3-1. Ese es nuestro esquema. Pero contra Uruguay jugamos con 5, simplemente porque ellos tienen dos situaciones que son muy peligrosas para una defensa. Tienen dos marcadores, dos laterales que atacan mucho y tienen dos jugadores que atacan por el medio, que son Cavani y Suárez, muy peligrosos para que lo marquen apenas 3 jugadores, 3 contra 2. Entonces, eso hasta ahí llegué porque no le quería preguntar más porque no le iba a decir cuál es la alineación que va a jugar contra Colombia. Hasta ahí me quedé. Pero ya eso le da luces a uno de saber cómo va a plantear defensivamente Chile su partido. Tenemos nosotros dos delanteros como Cavani, como Suárez, para que Chile juegue con 5 atrás, primera pregunta. Yo creo que no. Segunda pregunta, no. De acuerdo. Y Reinaldo va a marcar... Segunda pregunta, tenemos nosotros dos laterales que ataquen por las puntas abiertos como lo hace... Con Estefan y Tecillo no. No, entonces va a jugar 4-2-3-1 Chile. Sí, ahora, esa es la conclusión lo de Chile, hay una cosa clara. Él le pone 5 a Uruguay... Porque con 2 centrales es muy difícil marcar a Cavani y a Suárez. Necesita 3 centrales. Estaba pensando en el empate. Y estaba pensando en la posibilidad de empatar y mantener la posibilidad de ser primero. Sí. Que es como se plantea el partido. Ahora, yo no creo, Hugo, que Colombia cambie nada. Yo creo que va a sacar la misma nómina que le ganó a Qatar. Excepción de Falcao, ¿no? Va a jugar con Zapata, la de Qatar. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no creo que él vaya... Él se llenó de razones en el tercer partido, ¿verdad? Miró a Cuellar, miró a todos los muchachos. Eso lo que le dio es decir, tengo muchas alternativas. Tengo banco. Pero yo no creo que haga modificaciones de fondo, ¿no? En un partido como el tercero, Colombia clasificado... ¿Un técnico puede decir, este jugador se ganó la titular? No, necesariamente. Difícil, ¿no? No, y menos en Queiroz. Me parece que Queiroz lo tiene clara. Eso sí es... Uno ve lo que él trabaja, de la manera como trabaja, y me parece que independientemente de que haya jugado bien uno u otro, me parece que él está pensando en qué utilidad puede dar un jugador que tanto otro no tanto. Pero contra Chile no sería bueno... ¿Tener más salida por los costados? Ay, contra Chile lo que hay que tener es mucha y muy buena presión en la mitad de la cancha, porque ahí es donde se va a ganar el partido. En la mitad, porque uno con los laterales... La agresividad que se tuvo contra Argentina, por ejemplo. Porque Isla y Bocellur son las claves de Chile desde el fondo. Pero yo creo que ahí es donde me parece que este partido es de tenencia. Los dos equipos les gusta tener la pelota. Los dos equipos les gusta salir desde la línea defensiva, que pase el balón por la zona de volantes y que llegue hasta los delanteros. No son del mismo estilo, pero... Pero todos tienen esa característica. Pero Vidal y Alexis son... A mí me preocupan esos dos jugadores. Vidal y Alexis son de primera clase. No son del mismo estilo de los Vargas, uruguayos. Y Vargas también. Tiene menos prensa Vargas. Pero Vargas es de esos delanteros que no necesita muchas oportunidades para meterla. Tiene 2 oportunidades y clava 1. Entonces, por esas razones que hay que jugar muy bien en la mitad. En la mitad de la cancha hay que tener mucha agresividad, muchísima agresividad, y en ese sentido Colombia se tiene combate. Yo creo que Queiroz hasta ahora ha demostrado, o se ha demostrado él, poca improvisación. No. De pronto para nosotros, el hecho de que jugara Medina, uno podría decir... Va a improvisar ahí. Lo tenía lateral, claro. Porque el lateral es Arias. Y lo de Montero lo tenía claro desde que llegó. Claro, pero uno podría pensar, hombre, está improvisando porque el lateral titular de Colombia siempre ha sido Arias. No, para él no está improvisando, le está poniendo el mejor jugador. Por eso no creo que haya muchos cambios en el partido contra Chile. Y por eso yo les recordaba a ustedes que hablar de lo de antes... Sí, es como por el recuerdo y las estadísticas, pero es que la idea ahora es otra, totalmente diferente. Bien distinta. Sí. Bueno, con Asesco vamos a presentar a Mateus Uribe, que estuvo hoy en la zona mixta, con la prensa internacional. Se pide mucho que los hombres de la mitad sean muy polifuncionales. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo importante en la mitad del campo. La verdad, hemos fortalecido mucho ese mediocampo, tanto defensivamente como aparecer por sorpresa en la parte ofensiva, darle ese acompañamiento a los hombres de ataque. El profe Reinaldo, pues lo que yo pude ver de él es un estratega, es una persona que mira mucho fútbol, que mira a sus rivales, que los estudia,
Lo más seguro es que nos tenga, pues, así no haya estado con algunos, los tenga muy, muy, muy visualizados. Pero creo que esta nueva era con el profe Queiroz, el equipo viene mostrando cosas que no hacía antes, que no venía haciendo. Entonces creo que eso va a ser importante para nosotros. Para nosotros va a ser mucho más fácil enfrentar un equipo que lo vemos mucho más seguido por las figuras que tiene, porque tiene jugadores donde vos pasas los canales y ves partidos de esos jugadores en sus clubes por todos lados. Entonces creo que va a ser mucho más fácil para nosotros estudiarlos a ellos que ellos a nosotros. Dice Mateus Uribe en la nota en la zona mixta, Queiroz quiere jugadores polifuncionales, y lo ha insistido Queiroz en las conferencias de prensa. Yo quiero 7 jugadores atacando y 14 jugadores defendiendo. Luis Fernando, ¿el fútbol de hoy es para especialistas o es para polifuncionales? Es para inteligentes tácticamente, que sepan hacer cosas diferentes siempre. Y hay casos específicos que él me parece que ha tratado bien. Lo hemos mencionado mucho en el caso de Cuadrado, que te puede jugar de volante externo, que te puede jugar de volante interior. Yo no salgo que te nunca puede jugar de marcador de punta. Ese es un ejemplo. Y después, dentro de lo que veíamos en todos los partidos, y sea los cambios en determinado momento, cuando se está atacando y cuando se está defendiendo. Que el equipo, por ejemplo, Mateus, si es un volante interno, cuando está atacando, hay veces, por ejemplo, que él, cuando la pelota en determinado momento lo tienen, no sé, por ejemplo, por el lado derecho, hace permutas o cambios con el volante externo de él, con Roger, por ejemplo, cambia mucho, para que Roger se meta más al centro. Los cambios que también ha hecho, bien hecho, se ejecuta bien James, que James ha jugado de volante externo, por derecha, por izquierda, sin ningún problema, o también ha jugado por el centro. Lo que él probó con Cardona, por ejemplo, también contra Panamá, sí, claro, que jugó de volante de primera línea, lanzando. ¿Dónde está Mateus? Ni siquiera era un volante de creación, pero jugando adelante de la línea 4. ¿Sabe por qué se lo planteo? Queiroz es un enamorado de los jugadores polifuncionales, pero alguna vez le escuché a Menotti decir, el que quiere jugar de todo termina jugando de nada. El señor Rentería cada ratico dices. Pero no se lo escuché a Menotti. Menotti me lo escuchó a mí. Bueno, son dos cosas diferentes. Bueno, pero ese riesgo. Pero nos vamos a quedar en esa época. Ese riesgo, ¿no? No, sí. Ese riesgo, Oscar, también puede existir. ¿Sabe una cosa? Cuando uno pretende jugar de todo, yo recuerdo que hay jugadores en los equipos que podían jugar en un montón de posiciones. Anchico en Independiente Santa Fe y era suplente. Pero yo estoy de acuerdo. Era muy buen suplente porque jugaba de todo. No es que puede jugar una vez de marcador de punta y otra vez después de volante. No, pero un momentico. Es que estamos confundiendo algo. En que los movimientos. Yo creo que estamos confundiendo algo, Luis Fernando. Una cosa es que a mí me sirva Mateus Uribe para jugar en el puesto que está, o sea, en esa línea de 3 por la izquierda, y puede atacar por ese mismo lado. Eso es una cosa diferente a decir Mateus Uribe por ese trabajo es polifuncional. No, eso no, no, no es así. No, pero es polifuncional, no, porque en Nacional jugó de lateral. No, de acuerdo, eso sí, ahí sí, pero no en la selección. La cuestión es diferente, no es que... Es diferente. Un trabajo integral, es otra cosa. Es claro. Los movimientos que se están dando dentro del campo cuando se ataca, claro, o se defiende. De acuerdo. Entonces, todo el mundo, nosotros nos maravillamos de la naranja mecánica, pues lo de Landa, y lo de Landa es un poco eso, no es que Cruyff pueda jugar bien de defensa central, o jugaba bien de defensa central o delantero, no, lo que pasa es que con los movimientos que tenían ellos, pero a veces Cruyff jugaba hasta defensa central. Pero Cruyff cuando aparecía de volante, casi de defensa central, era cuando generaba el fútbol más claro. Hemos madurado. Los movimientos, no es que sean polifuncionalidad, no es los movimientos se dan... Mire que lo está diciendo Mateus y lo ha mencionado que claro, hemos madurado, bueno, o estamos entendiendo... No voy a hablar de procesos anteriores, esto es un tema general. Que un técnico llegue y dice, hoy no va Arias, va Estefan. El lateral izquierdo, que es Fabra, va Tecillo. Y James va a jugar por la derecha. Y Cuadrado va a ser volante interno. Y todo el mundo ha aceptado. Claro, o sea, pero no mire, ha habido Hugo, polémica. Convencido. Yo me voy por a quedar convencido. Luis Fernando, ¿somos convencidos o estamos madurando? Claro, me aspecto? Voy a quedar con un concepto de una entrevista que les mandé a ustedes y que espero que le hayan leído, que fue una entrevista que le hicieron a Luis Van Gaal en el diario El País. Uh-huh. Le preguntan ese tema y él da un concepto que me parece que define el fútbol de ahora. Él dice, el fútbol de hoy
es para especialistas que puedan hacer varias funciones. Inteligencia táctica. Claro, claro, exacto. Lógico. Pero ojo, pero uno tiene que tener, uno tiene que tener un lateral lateral. Uno tiene que tener un volante extremo, volante extremo. Claro. Uno tiene que tener un centro delantero, pero que en determinado momento el centro delantero pueda tirarse a tres cuartos, puede ir a un costado, que el lateral pueda salir en proyección, pueda hacer un relevo sobre el medio. Me acuerdo de esa entrevista, y hay algo que es bien interesante ahí, de las cosas que más me gustaron fue el 9, la tendencia es a desaparecer. Sí. El 9-9. La tendencia es... Ya hoy 9 es 9 en el mundo, de las figuras no hay. Que ocupen Suárez este espacio no es 9-9. El Deportivo Cavani Cali con no Cheche fue campeón en 1999 sin un centro delantero. César, permítame algo. Es que quiero pasar de polemista a periodista para hacer para hacerle una pregunta a Luis Fernando. Porque hemos analizado nosotros... Es periodista. Sí, porque es polifuncional. Sí, pero es que esta pregunta... Sí, pero esta pregunta no la voy a hacer como polemista, sino como periodista. Si usted fuera en este momento, porque miremos la otra cara del paseo, la otra cara del partido Chile-Colombia. Si usted fuera el técnico de Chile, y usted ha sido técnico que ha enfrentado a Colombia. Sí. Entonces, la pregunta... Por eso creo que cabe. Si usted es técnico de Chile en este momento, respetando a Reinaldo y todo, ¿cómo enfrentaría a Colombia para ganarle? A esta Colombia. ¿Qué haría usted para ganarle a Colombia? Yo, contra Colombia, pensaría mucho, sobre todo en que James no tuviera mucha la pelota. Me parece que ahí es donde uno... James, Cuadrado mismo, me parece que es una persona que hay que estar buscando que no tenga mucho el balón. Que no opere. Las posibilidades de, sobre todo a la espalda de nuestra defensivamente, con alguien tan potente como Duván Zapata, no la tenga, que no tenga esa posibilidad de tener espacios como para, con su potencia, poder generar muchísimo peligro. Yo pensaría que dentro de las situaciones de ataque, pensaría que es un juego más frontal. De pronto es un equipo muy fuerte defensivamente. Me parece que hay que pensar mucho, sobre todo en el juego aéreo, aunque Colombia tiene el juego aéreo y fuerte y todas las cuestiones, pero me parece que uno tendría que estar buscando mucho el juego aéreo para poderle ganar. Muchas gracias, don Oscar Rentería. Le manda a decir don Reinaldo Rueda desde la concentración de Chile. Y desconectar. Muy agradecido. Muy querido, muy cordial saludo. Hombre, a propósito de Chile. Con Claro, presentamos la información del equipo chileno. Ahí está. Y ha estado durante todos estos días nuestra compañera Sheila García. Hola César, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches. La selección de Chile ya está nuevamente en Sao Paulo para disputar en esta ciudad su segundo partido de Brasil 2019. Recordemos que aquí en la fase de grupos debutó 4-0 frente a la selección de Japón. Habrían novedades para enfrentar a Colombia. Volvería a ese esquema 4-3-3, Reinaldo Rueda, por supuesto, volvería a la titularidad. Un hombre como Arturo Vidal, como Bocellur, como Islas, también Gary Medel, que está hasta ahora recuperado y sería la gran novedad. También Fuensalida, está listísimo este jugador para vivir ese duelo con William Tecillo y darle toda la salida al equipo que viene a defender el bicampeonato. Entrenaron horas 50 de práctica y empieza Reinaldo Rueda esa operación Colombia de los cuartos de final el próximo viernes en el Arena Corinthians. Son las noticias hasta ahora, las novedades, los hombres que regresarían. Recordemos que Islas, Bocellur y el mismo Arturo Vidal no estuvieron de titulares frente a la selección de Uruguay por acumulación de tarjetas amarillas previendo esta situación. Quiso cuidarlos Reinaldo Rueda. Me despido desde Sao Paulo, un abrazo para todos ustedes, que estén bien. Antes de la pausa nos escribe Álvaro Guerrero, dice, siendo un periodista con objetividad, César Alo, ni siquiera publicaría esa selección ideal y menos haría esa pregunta. Don Álvaro Guerrero, la objetividad es eso, es publicar las cosas con las que uno no está de acuerdo y hacer las preguntas con las que uno no está de acuerdo. Además, porque esto es una polémica. Roberto Betín, por favor, ¿me pueden contestar un interrogante? Mateus Uribe dice que el equipo está haciendo cosas que la selección no hacía antes. ¿Qué cosa no hacía antes? Presionar, no lo hacía antes. El retorno tan rápido, no lo hacía antes. La transición rápida con el balón dominado, no con el pelotazo. La intensidad. Tampoco lo hacía antes. Hay muchas cosas que no se hacían antes. Y Juan Carlos Vargas dice, yo no creo que cambiemos la historia. Chile mostró ante Uruguay tener un buen equipo. Seamos realistas. Ya continuamos.
Sondeo numeral La Polémica. ¿Cuál fue el mejor jugador de la primera fase de la Copa América? Wilmar Barrios, 66%, ha subido. Everton de Brasil, 21%. Cavani de Uruguay, 12%. Y Vidal ha bajado, 1%. César, acabo de escucharle a usted que la selección de Queiroz ha tenido movilidad, ha tenido transición. No, yo movilidad no hablé. Ha tenido toda esa cantidad de cosas. Entonces, con Pekerman no tenía nada. No. Con Pekerman. No. Mire, es que jugamos distinto. Según usted, perdimos el tiempo con Pekerman. No. Claro. Si hay alguien, hoy es fantástica. Si hay alguien que ha defendido el proceso de Pekerman, soy yo. Pero ahora se le olvidó. No se me olvidó. Se le olvidó. Es que la selección juega distinta. No, es que uno puede jugar bien sin presionar. No, la selección de Pekerman presionaba. No. Dígame, la selección de Pekerman. La selección de Pekerman tenía desdobles rápidos con balón. No tenía la presión que tiene ahora, pero tenía presión. Generando, evaluando, elaborando jugadas. Bueno, está bien. Estamos ahora con esta selección. El fútbol de Pekerman en ataque era mucho más directo. Pero no vamos a caer en la anterior selección. No, es que yo no le estoy cayendo. Estoy diciendo que la de antes era verde y la de ahora es azul. Pues sí. Son dos cosas distintas, pero la de antes era bueno. Nombraste una cantidad de cosas. Me extraña que usted es un hombre inteligente. No, y que ha estado perfectamente correcto en el día de hoy. No. Venga a salir con esas cosas. Claro, porque estás dándole un mérito que lo merece la selección actual, pero quitándole méritos también a la de Pekerman. No le estoy quitando a la de Pekerman. Y la de Pekerman estuvo muy bien en el Mundial. Estoy diciendo que era distinta. Hombre, por favor, en dos mundiales. Por favor, aterrice. Yo no la estoy criticando. Yo estoy aterrizado desde hace rato. ¿Usted mencionó a Pekerman aquí? No lo he mencionado. No, pero es que se entendía. Se entendía. La selección de Pekerman era distinta a la de Queiroz. Defiéndase solo. No busque compañía. La selección de Pekerman era distinta. Sí, listo. Tuvo que buscar compañía. Pero yo estoy feliz porque llegó Oscar, por fin llegó Oscar. ¿Para qué leyó la señora que dijo que llegamos dado? No lo leí, se los conté aquí, que dijo Gina Rodríguez que le habían dado a Oscar. Bueno, vamos con la polla. Bueno, aquí está la polla con Codere. Don Hugo Hillera, se le fue ahí la vaina. ¿Y por qué yo primero? Porque usted va de líder. El profesor Suárez nunca... Usted va de líder. Suárez nunca ha sido primero. Él va segundo. Usted va de líder. Pregúntale a él primero. Don Hugo Hillera, comencemos. Brasil frente a Paraguay. Tengo tres favoritos, voy a votar en uno a contranatura. Ahora, esto lo estamos haciendo sobre los 90 minutos. Sí, 90. No sobre 90. Lo que los viene penaltis. Después. Los penaltis. Brasil. De una vez, Venezuela, Argentina. Brasil. Sí. Colombia. Uruguay. Y voy a votar a contranatura. Sí. Quisiera que fuera Venezuela, pero esa Argentina me imagino que hará un buen partido en esta Copa antes de irse. O sea que usted va con Argentina. A contranatura. Va con los lógicos, con los grandes. Exacto. Don Luis Fernando Suárez. Bueno, en el partido Brasil-Paraguay va a ganar Brasil. El de Venezuela-Argentina. ¿Va a ganar Brasil? Sí. ¿Así tan claro? En el partido de Venezuela-Argentina va a haber un empate. En el de Colombia-Chile va a haber un empate. Uruguay-Perú va a ganar Uruguay. Va a ganar Uruguay. Don Oscar Rentería. Este hombre quiere pasar. Quiere pasar a Hillera. Quiere pasar al primer lugar como sea. Como sea. No, los mismos de Hugo. Quiere pasar a Hillera. Los mismos de Hugo. Sí, los mismos de Hugo. Bueno. Es decir, Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay. Yo voy con Brasil, Colombia, Uruguay y empate en el partido Venezuela-Argentina. ¿Listo? Listo. Listo. Empates. Bueno, ojo que la polla que salió en la pantalla no está correcta. Luis Fernando puso empate en Venezuela y empate Colombia-Chile. Porque el hombre quiere ganarse la polla. A ver si de pronto alguna cosa. No. Al menos llegar. Alcanzar a Oscar, que está de tercero. Siempre dándome palo, ¿no? Sí, porque el último invita a comer, ¿no? El último. No, pero los invito con mucho gusto. El último invita a comer. Bueno, don Hugo Hillera. Señor. ¿Hay cambios o no hay cambios? No. No hay cambios. Don Oscar Rentería, ¿hay cambios o no hay cambios? No muchos. No muchos es cuántos. Yo creo que hay uno. Hay uno. ¿Usted quiere sacar a Estefan Medina? No, yo no. Dios me libre, acabo yo como usted. Es lo mismo, ¿eh? Acabo yo como usted. Pero no, yo no lo quiero sacar. Yo creo que hay un cambio. Un cambio y me quedo con él. ¿Hay cambios, profesor Suárez? No, creo que no. Yo tampoco creo que haya cambios. Bueno, se nos acabó el tiempo. A ustedes, a todos, gracias por la compañía. Mañana estaremos de nuevo en este mismo horario, a las 8 de la noche, con la polémica de Win. Y nos vamos con esta nota. Ah, no, perdón. Mañana vamos después de Brasil-Paraguay. Mañana comienzan los cuartos de final. Iremos un poquito después de las 8 de la noche. A todos, gracias por la compañía. Felicidades. Chao.
Se apagó la luz de la fase de grupos en la Copa América y arrancan los apasionantes duelos directos, los conocidos mano a mano o los mal llamados mata a mata. Brasil, el pentacampeón del mundo y anfitrión, en este certamen se mide en el primer compromiso el combinado Paraguay. La verde amarela la aterriza en este compromiso tras haber redondeado una buena primera fase del campeonato. Venció al equipo boliviano en el debut, donde tuvo problemas para perforar la defensa altiplánica. Luego no pasó del empate ante la muralla venezolana con complicidad positiva del VAR, quien impidió los goles ese día. Después vapuleó sin percances y en una tarde soñada a la selección peruana en el último partido de la fase de grupos. El tercer partido contra Perú es en cuanto al rendimiento lo que queríamos. A partir de eso, queremos evolucionar. Queremos continuar adelante en este juego. Todo el equipo jugó muy bien. Por supuesto, en los primeros dos partidos no nos faltó compromiso, pero en este tercer juego creo que acertamos en lo que faltaba en los otros dos partidos. Debemos tomar esto como ejemplo y seguir adelante. Ahora encamina su próxima presentación con la moral bien arriba tras culminar primero en el grupo A, siendo la escuadra más goleadora del torneo y uno de los dos equipos que no vio caer su arco hasta el momento. Su rival de turno, el impredecible Paraguay. Un equipo que, aunque parezca pintoresco, culminó clasificando como el segundo mejor tercero de todo el certamen, con tan solo 2 puntos en su haber. En la primera función que tuvo en el torneo de selecciones más añejo del mundo, sufrió las de Cali Arena en menos de 90 minutos. Qatar le remontó y empató un resultado de 0-2, lo que le complicó su panorama de cara a la clasificación. En la segunda fecha tuvo todo para vencer al golpeado seleccionado argentino, pero la no eficacia de aquella noche solo le permitió conservar otra igualdad más, a un tanto ante la banda de Lionel Messi. Con una vela prendida llegó a enfrentar a Colombia. Cayó sin mostrar mayor oposición y tan solo el empate entre los ecuatorianos y japoneses lo catapultaron entre los 8 mejores equipos del continente. Pese a que la historia y las estadísticas están para tumbarlas, no es un dato menor que los guaraníes han sido la bestia negra para los brasileros en los últimos 2 cruces de Copas América. Con estos ingredientes se perfila el primer choque de cuartos de final de la Copa América 2019. Choque que significará la gloria para uno y la debacle para el otro.